Hola amigos y amigas, hemos llegado a la presentación 23. Espero que hayas estado practicando, ya te están saliendo en las puntas de los dedos esos callos y esa fortaleza de punta de dedos, ¿ok? Eso significa que has estado practicando bastante. Lo que tenemos para hoy es las notas menores. Es una pequeña introducción a las notas menores. Les quiero recordar una cosita. Todos los acordes los pueden bajar en el enlace que está en la descripción. Entonces, en la descripción, abajo, tenemos los enlaces para sacar todos los acordes. Por lo menos todos los acordes básicos, ¿ok? Ahí como ven en la pantalla, es la primera página. Ahí está la C7, que habíamos hablado ya de las séptimas. Está la C menor. C menor, C menor 7, C mayor 7. Esas de momento no nos vamos a preocupar, ¿ok? Abajo del todo, abajo en la imagen, ven que tenemos la D7, que ya hemos aprendido. La D menor, ¿ok? Las otras dos de momento no le vamos a prestar atención, ¿ok? Porque ahora vamos a hablar de las menores. Entonces, les quiero recordar, yo tengo un librito. Fíjese, en este librito tengo todos los acordes. ¿Ok? Ahora ya me lo sé, pero en un principio. Y fíjese lo que tengo aquí también. Tengo la tabla o el círculo de 5. ¿Ok? Tengo el círculo de 5, acordes que yo he añadido en mi propia práctica. Y tengo un círculo de 5 que también contiene todos los acordes. ¿Qué más tengo en este librito? Pues tengo canciones con los acordes ahí arriba. ¿Ok? Entonces, te aconsejo que por lo menos tengas imprimido lo que son los acordes y el círculo de 5. Y tenemos en la descripción, ya lo llevamos poniendo desde hace bastantes presentaciones. Creo que a partir de la presentación 9 o 8, ya la tenemos allá. ¿Okay? Entonces, también lo que tenemos es para que puedas bajar e imprimir el círculo de 5. Y este en particular es uno que me gusta mucho porque no sé si te das cuenta, es un poquitito muy condensado, pero tiene todos los acordes. Como hacer la C, como hacer la C7, etcétera, etcétera. Todos los acordes están ahí. ¿Ok? Y lo puedes bajar. Bien, si te acordarás, hablamos de la progresión 1, 4, 5. Y hemos ido aprendiendo acordes de 3 en 3 de acuerdo a esa progresión. No vamos a usar el tiempo para recordar eso. Te invito a que mires los vídeos anteriores, ¿ok? De la progresión 1, 4, 5. Ahora, ¿te acordarás que te dije vamos a ignorar el 2, el 3, el 6 y el 7? Pues ahora es el tiempo de no ignorarlos. Por lo menos el 2, el 3 y el 6. Si te das cuenta en la pantalla, tenemos las notas mayores como la C, la F y la G. Esas son las notas mayores. Las menores es la D, fíjate en la pantalla, la D, la E, que es la segunda nota, la tercera nota, y la sexta nota, la A. La séptima es una B sostenida que de momento la vamos a apartar. ¿Ok? Una B sostenida que la vamos a apartar. De momento no vamos a usar eso. Vamos a mirar la C, la D, la E, la F, la G y la A. Cuando nosotros tocamos la C, ahora, si queremos añadir otras notas para darle más cuerpo, fíjate, si quieres añadir una D, es una D menor. Si quieres añadir una E, es una E menor. Y si quieres añadir una A, es una A menor. ¿Ok? Y sabiendo eso, sabes que la C, la F y la G son las notas mayores y cualquier nota que vayas a añadir, bien sea la D,
La E o la A, en este caso, son menores. Ahora, quiero que te fijes de una cosa. Aquí hemos visto que con la manita tenemos como nota de casa la C, luego tenemos la F y la G como notas principales. Y tenemos la D y la E y la A como notas menores. Fíjate en lo siguiente. Ahí está el círculo de quintos. Y tenemos la C, la F y la G, como hemos visto en lecciones anteriores. Pero quiero que te fijes en el centro, hacia el centro, en ese medio triángulo de pizza que está hecho. Quiero que te fijes en el medio. Justo debajo de la C hay otro circulito y dentro de ese medio triangulito está la A menor. A su lado está la E menor, al lado derecho de sus pantallas, y al lado izquierdo de sus pantallas está la D menor. O sea, que lo que puedes conseguir con la mano, lo consigues con el círculo de quintas. ¿Te das cuenta? Tienes ya siete notas, las tres principales y tres menores. Tres principales, tres menores. Ok. ¿Qué significa una menor? Bueno, aquí te voy a poner otro ejemplo. Si empezamos como casa, la G, como primera nota, cuarta nota sería entonces la C, quinta nota sería la D, pero ahora las menores sería la A, B y E. A, B y E. Y ahora fíjate en el círculo de quintas. Efectivamente, A, E y B. A, E y B. Es en el círculo central. A, E y B. Menores. Son notas menores. Entonces, cuando estás construyendo una canción, construyes con notas mayores y con notas menores. ¿Qué sonido tienen las notas menores? Yo lo que voy a hacer ahora es, te voy a tocar todas las notas menores, más clásicas, todas de golpe, para que tú te des cuenta, perdón por el ruidito, para que tú te des cuenta cuál es el efecto de una nota menor. ¿Qué te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que son notas que si las tocas todas juntas es como que te entra una depresión tremenda? Son notas menores, pero que tienen un toque. Puedes construir una película. Depresión, etcétera. Entonces, déjame mirar los ejemplos que te he puesto aquí. Las notas menores son como esos emojis meditativos. Estás meditando. Es una nota que en una canción te da ese tono meditativo, contemplativo. Es la not las notas que llenan las canciones de los boleros. Ella me dejó con otro, ay, qué pena. Y se fue con otro y luego volvió y me rompió el corazón. Y todos los boleros van a tener una carga grande de notas menores. Todas las canciones tristes, esas canciones tristes tienen una carga grande y de notas menores. Y cuando digo una carga grande, porque una nota menor, cuando está introducida en una canción,
le da un toque extra, va llenando la canción, le da un toque de pensar, le da un toque emocional diferente, etc. Pero si cargas la canción con muchas menores, acabas realmente como el emoji que les acabo de mostrar, acabas totalmente deprimido. ¿Ok? Estoy enfermo en el hospital. O también contemplativo desde el punto de vista de dónde venimos, a dónde vamos, etc. Ese aspecto contemplativo. Si le damos un toque de los menores, nos sale una canción que dentro de la canción tiene un aspecto de reflexión contemplativo. Si les damos muchos toques, en otras palabras, si usamos, como les he puesto el ejemplo, todas las menores. Si ponemos muchas menores. Es por eso que cuando escuchas una canción en la radio o entras en el supermercado y una canción, etc. En el supermercado igual no te las ponen con muchas menores, pero sí que es cierto que hay, cuando la gente se siente así como medio apagadita, lo peor que puedes hacer es escuchar una canción que tenga muchas menores. Que, no, que te mueva de ese aspecto contemplativo, que es necesario, que es bueno, que es saludable, a un aspecto ya más deprimido. ¿Ok? Y simplemente porque tiene muchas menores. Pues, por ejemplo, muchas canciones de flamenco. Yo no conozco mucho los diferentes estilos. No, no sé si sea una saeta o. Pero hay diferentes aspectos del flamenco que te llevan a un punto muy bajo porque usan muchas menores. Okay. Estás tocando una canción menor tras menor tras menor tras menor. No hay nada que no dejas que entre el sol. El sol entra con las notas mayores y el reflexionar con las menores. Pero ten cuidado a la hora de montar una canción con muchas menores. A la hora de tocar una canción, sobre todo si te sientes un poquito deprimido, ten cuidado con estar escuchando o incluso estar tocando canciones que tienen una carga muy grande de menores, ¿ok? Las canciones de amor y desamor, por ejemplo, están llenísimas de ello. Bueno, este es simplemente una introducción a las menores, pero vamos a desarrollarlo más en las siguientes presentaciones.